Este es Mandé, un corregimiento del municipio de Urrao. Tiene una altura de 256 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el río Murrí, al oriente con el río Mandé de aguas claras y transparentes, y al sur con Vázquez Nuevo y Barrancos. Tiene aproximadamente 2.500 habitantes. Para llegar a este bello lugar rodeado de selva espesa, se debe hacer un recorrido de 2 o 3 días de camino a lomo de mula. Parece difícil de creer, pero Mandé hace algunos años fue muy golpeado por la violencia. Grupos al margen de la ley hicieron que las familias se desplazaran al casco urbano llenos de miedo. Mi nombre es Luis Marino Quejada. Vivo en la vereda de Mandé. Mandé ha sido titulado como corregimiento de Urrao, donde ha sido azotado por los conflictos armados. Y a través de estos conflictos armados que han venido sucediendo aquí en Mandé, como nosotros no estábamos acostumbrados a ver esto, nos llegó la obligación de tener que desplazarnos hacia aquí a la comunidad de Vázquez, donde paramos 3 meses desplazados porque el terror que había dentro de la comunidad era mucho. Aquí el bombardeo se sentía por aire y no ha dicho el terror era mucho, entonces por eso nos desplazamos hacia aquí. De muchos tiempos atrás, hace aproximadamente 2 años que pasó esto, las cosas han venido cambiando y hoy pues las sentimos en mejores condiciones. Acá en Mandé prácticamente nosotros vivimos de la agricultura, la minería, como el marrano, rozar maicito, de eso vivimos. Hola. Mi nombre es Antonio Santa Cruz, educador del Centro Educativo Rural Vázquez. Generalmente se desarrollan actividades para conseguir recursos como son la minería, la pesca, la ganadería en menor proporción. Por lo tanto, de esa manera es la única forma de conseguir los recursos para la subsistencia de los seres humanos. Esta zona fue importante para los terroristas por varias razones. Una de ellas, y tal vez la más importante, es su ubicación estratégica. Desde Mandé podían tener comunicación con el Chocó a través del Atrato. Además, era un sitio con varios resguardos de bandidos. Gracias al esfuerzo del ejército y a la seguridad democrática, el Estado regresa a zonas tan alejadas. Los héroes de la patria trabajan incansablemente para recuperar una zona prácticamente abandonada. Bueno, porque como ustedes muy bien lo saben, Mandé, Puntas de Ocaidó, Nendó y todos estos sectores, estas veredas apartadas del municipio de Urrao, han sido veredas que en el pasado realmente han sufrido los embates de la violencia. Y lo que quiso la alcaldía municipal de Urrao con el apoyo de la Cuarta Brigada del Batallón Cacique Nutibara fue realizar una jornada de acción cívico-militar en este sector justamente para hacer una presencia del Estado y para demostrar que indudablemente la política de defensa y seguridad democrática ha tenido avances muy significativos. Avances tan significativos como ir hasta esas zonas donde realmente no había presencia anteriormente del ejército, ni tampoco presencia institucional. Por eso yo pienso que esta jornada de acción cívico-militar es un paso más que se da en la consolidación de la política de seguridad democrática, es un paso más que se da al esfuerzo que hacen nuestros soldados por recuperar estos territorios que anteriormente eran dominio y tenían el control territorial los grupos terroristas. Nosotros estamos absolutamente convencidos que las operaciones militares tienen que estar respaldadas por acciones de ese tipo, en donde a la población le llegue primero seguridad y una vez esté establecida la seguridad, le llegue el resto del Estado y le lleguen el resto de lo que necesitan las personas para poder vivir en paz, que le llegue la educación, que le llegue la salud, que le llegue, que tengan capacidad de producir sus alimentos y sacar lo que ellos producen para vender en el comercio. Después de ser tan golpeados por la violencia, Mandé vuelve a gozar de seguridad, pero con muchas necesidades entre la comunidad. La más visible es la importancia de tener agua potable, una carretera en buen estado para llevar sus productos al casco urbano, mejoramiento de la educación y una enfermera permanente. Mirando la distancia que tenemos de la carretera municipal de Urrao hacia Mandé, donde nosotros paramos 2 y 3 días para venir de Urrao hacia Mandé, que prácticamente es la situación más crítica que tenemos aquí, porque no tenemos una vía de comunicación para transportar los productos que cultivamos aquí dentro de la comunidad. Es por estas razones que la administración municipal y el gabinete se desplazó hasta Mandé,
con el apoyo del Ejército Nacional para sembrar el progreso desde ahora y hacer que Mandé sea un lugar importante y relevante de Urrao. Estamos trabajando en unos consejos comunales con todos los 14 presidentes de las Juntas de Acción Comunal, donde miramos las necesidades y elaboramos el presupuesto participativo. Unas las podemos solucionar ya este año y otras las tenemos en cuenta para enfrentarlas el otro año. Igualmente tenemos una excelente brigada de salud, donde tenemos médicos, odontólogos, higienistas, vacunadores, o sea, una atención completa a toda una comunidad donde la mayoría de la población es afro y es indígena. La ex hospital Iván Restrepo Gómez prestó servicios médicos a la comunidad. Además, el equipo estuvo conformado con profesionales que alguna vez trabajaron para el hospital, pero ahora participan de jornadas como esta voluntariamente y son muestra de que en la ex hospital Iván Restrepo Gómez sí se siembra salud. Bueno, yo soy Norman Yesida Arenas Mora, soy médico rural del hospital Iván Restrepo Gómez de Urrao. Estamos aquí en una brigada de salud en la vereda de Mandé. El trabajo que se realizó aquí fue bastante organizado. Estuvimos atendiendo alrededor de unas 250, 300 personas en la parte médica. En vacunación fueron muchísimas más, alrededor de 400. En odontología se atendieron más o menos unas 100, 150 personas. Pues eso es un consolidado, pues, a grosso modo, porque realmente nosotros sabemos que uno de las grandes dificultades de las personas para tener un acceso real son las formas de transportarse a los sitios donde está concentrado los sistemas de salud. Entonces, dentro de las estrategias que tenemos es llegar a las comunidades mediante las brigadas. Es una estrategia para generar un acceso real, que sigue siendo insuficiente, pero que, dadas nuestras condiciones geográficas, es una cuestión totalmente necesaria. Debemos desplazarnos los médicos al sitio donde nos necesitan y poder llevar algo, no sé qué es poco, pero que la gente lo recibe con gran cariño y sabe que estamos allí y que hay presencia del personal de salud, hay presencia del gobierno. O sea, hay presencia de la nación. Hoy en día la comunidad agradece al Estado su presencia. Mandé es diferente. Es un bello lugar donde se puede vivir tranquilo y donde todos los urraeños deberían estar alguna vez en la vida. Es muy rico esta zona de acá, por lo tanto estamos muy agradecidos con la administración municipal que se desplazó del municipio a acompañarnos por acá, por la cual también es la primera vez que todo este grupo de personas se desplazan hasta nuestras comunidades, y estamos muy agradecidos por la brigada de salud que se está desarrollando, por la cual es muy importante por las enfermedades que se vienen padeciendo en la comunidad. Mandé, dos días de camino, calor intenso, selva espesa y hermosa, gente cariñosa, niños felices y un río que en cualquier lugar del mundo envidiaría. Hoy Mandé es para sus habitantes no solo el lugar donde viven, es donde están todos sus sentimientos, sus recuerdos, toda su vida. Mandé para nosotros hoy en día es un territorio de paz, donde la gente no solamente vive en alegría, en armonía, lo podemos considerar como un terruño propio de nosotros.